¿A quién sacaría usted de los ministros de Petro? Yo le hago la listica, mire, a Velasco, porque ha sido incapaz de sacar reformas y negociar la política del presidente Petro en el Congreso. A Leyva, porque es un señor que le hace esguinces a la ley y que le da un pito cualquier cosa. Al ministro de Salud, un petardo desconocedor de sus funciones. Pero hay que hacerle pagar el costo de los Panamericanos, qué pesar, a la ministra del Deporte. ¿A quién más sacaría usted? Son muchos. Pero vamos a salvar por lo menos en mi lista dos mujeres, Susana Mahová y Catalina Velázquez. La primera, la ministra del Medio Ambiente, la segunda, la ministra de Vivienda. Esas dos mujeres conversan, dialogan con la gente, etc. Y eso, de alguna manera, las acerca a los gobernantes locales y a quienes tienen en sus manos el plan de desarrollo nacional en las regiones. Bueno, recuerden que también se va el director Palacio de Planeación. Ese sí se fue bravo y era el alfil principal de Petro. Pero es que, ¿cómo es el ministro de Petro? Cuando hay un plan de desarrollo y él promete un montón de cosas por todo el país que ni sabe ni puede cumplir, así es muy difícil. Claro que eso no le sirve de disculpa. ¿A quién saca usted de los ministerios del presidente Petro? Porque se desgrana la mazorca.